aprovechando una vez y agendándonos, no sabes qué cosas podamos hacer en esta hora. Entonces, ya se están estudiando. Tengo estas tres posibilidades. ¿Cómo consideras que podríamos traducir esto? Resilience. Es el desde su celular, tomándose un café con un amigo en el parque Lleras, me contesta la pregunta. Vení, emprendimiento. ¿Qué es esa vaina? Y eso como se... Ay, no, esperad. Entonces era muy complejo. Uno como empresario no tiene tiempo de explicar. Uno es, o tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, seguite preparando y nos volvemos a ver. Cuando están en esos semestres y tienen la oportunidad de visitarnos, para que realmente lo conozcan y tengan ganas de trabajar. Y esa es la parte que hace, que marca la diferencia en todo lo que hacemos, incluyendo nuestros programas académicos. No son los mismos que vas a encontrar si vas a cualquier otro instituto en la ciudad. Son programas de traducción técnica, traducción oficial y transcripción. Y la interpretación de lo que ahorita hablábamos, pero nosotros no la ofrecemos porque no tenemos equipos aún. Pues la idea de nosotros es proyectarnos en el futuro para ya tener los equipos y ofrecer ese servicio que es muy demandado. Pero no lo ofrecemos porque nos tocaría tercerizar equipos y nos sale mucho más costoso para que no seamos competitivos. No seríamos competitivos. Bueno, el espacio como tal es una muy buena opción, es una iniciativa como tal que se debe valorar porque es tratar de vincular a los emprendedores, a los estudiantes, a los profesores, con esos actores que ya han tenido la posibilidad de tener esas experiencias en el mundo laboral como emprendedores o como empleados como tal, y eso es de gran ayuda. Porque normalmente uno cuando está en el pregrado o cuando está estudiando, uno tiende a imaginarse cosas diferentes a lo que puede suceder en el campo laboral real o cuando uno está o busca hacer un emprendimiento. Nosotros vinimos aquí más que todo para buscar talento que hablaran idiomas diferentes, que de pronto pudieran ofrecernos lenguas distintas al español, aunque también incluimos español, y dentro de este espacio pudimos ver que la universidad está ofreciendo para los estudiantes una oportunidad excelente con este evento, en el sentido de que ellos ya pueden buscar, por ejemplo, en qué pueden ejercer su carrera, qué tipo de empresa les puede interesar. De todas maneras, uno como estudiante siempre está un poco confundido en, bueno, ¿yo qué hago después de que me gradúe? Y todas estas cosas traen claridad al estudiante en qué puede hacer después con su vida cuando se gradúe, para qué le sirve el título. Y también para nosotros fue una excelente oportunidad porque conocimos personas que definitivamente van a servir mucho, que de pronto pueden ocupar un lugar en nuestra familia OneLink y que más adelante pueden trabajar con nosotros y tener una historia dentro de nuestra empresa. Entonces yo creo que por parte y parte fue muy beneficioso. Este espacio de acercándonos a la vida laboral me parece una excelente oportunidad para nosotros los estudiantes que ya estamos a punto de salir al mundo laboral y para los que apenas están empezando su carrera, para mirar las posibilidades luego de terminar sus estudios, y parece un esfuerzo muy bueno de parte de la escuela para proyectarnos al futuro y para ver cómo podemos aportar en la sociedad. Parece un excelente espacio, muchas gracias. Me parece un muy buen espacio para conocer todos estos procesos en torno a la traducción y como el acercamiento a la vida laboral, en el sentido de que le permite a uno conocer cuáles son como las perspectivas de la carrera y de la maestría, y empezar a generar como más contactos con otros medios. Me parece que es fundamental dentro de la formación que la academia no se dedique solamente como a impartir conocimientos, sino también a crear vínculos entre los estudiantes y el sector productivo. Me parece que es una muy buena idea que debería de replicarse también en todas las universidades. De verdad que los felicito por ese espacio y muchas gracias por permitirme también estar acá. Mi nombre es Laura Montealegre, yo soy de Bogotá, pero vivo aquí en Medellín, en Sabaneta. Estudio en la Universidad Autónoma de Manizales, estudio una maestría. En el último semestre estoy realizando el proyecto de grado
y vine a este evento porque me pareció muy interesante, aprendí muchísimo en cada uno de los programas que había y muy contenta por haber asistido, espero poder seguir asistiendo a los que vienen, muchas gracias. Yo soy Diego Palacio, me conocen como Dieguinho por mi segunda nacionalidad brasileña. Fui al cónsul de Portugal, ya entregué ese cargo, actualmente soy el embajador de la ONG brasileña en Colombia. Tuve este honor tan grande de ser invitado al evento de la Universidad de Antioquia. Había, a nivel de Colombia, asistido a este evento organizado por el Instituto Cambridge en la costa colombiana en Santa Marta, pero en Antioquia adolecíamos de la falta de una gremiación, y lo que la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia está realizando es increíble. Estoy en este momento en la segunda versión del evento y estoy muy satisfecho de la profesionalización y el interés de la escuela en ubicar laboralmente con muy buen salario a sus egresados. Felicitaciones.